venimos como todas las ciudades de Entre Ríos, porque no podemos jactarnos nosotros. Creo que si nosotros analizamos lo que pasa con el movimiento turístico en la Argentina, que elige tres puntos, por así decirlo, la Sí. tradicional costa atlántica, Córdoba, y empezó Entre Ríos a posicionarse como otra opción más, dentro de las tres más importantes, en el verano y después en el invierno con las termas y demás. Nosotros hemos trabajado, como muchas de las localidades, pero hemos puesto mucho énfasis en que en la Argentina se nos conozca para que se nos tenga como opción. Hemos Tal cual. pautado con los medios nacionales, hemos hecho numerosas formas de vincular la concepción del Uruguay en el Tal cual. radar de todos los que elijan tomar vacaciones. Tal Y a su cual. vez, hacia el afuera y hacia el interior, hemos trabajado en el mayor acondicionamiento posible de todas las playas, porque como ustedes saben, tenemos las playas de río más extensas que tiene la provincia, entonces Hermosas, hermosas. Puedo contar que son hermosas las playas. adecuarlas a todas requiere de una infraestructura. A eso le sumamos la historia que tenemos, porque así fue, y de esa manera nutrimos también con un calendario de eventos, una grilla que nuestros hoteleros gastronómicos ofrecen junto con la entrerrianía toda al visitante. Y en eso está la fiesta de la playa, el automovilismo como el TC, iniciándose ahora en enero, a lo que le agregamos estos atractivos naturales e históricos que nosotros tenemos. La fiesta de la playa tiene una grilla que empieza el miércoles con la conga, que es, digamos, un boom, por así decirlo, de Sí. popularidad. El año pasado ya habíamos armado esta grilla con la conga, con Abel Pintos, con qué personaje, que es un producto de un grupo local, nacido en nuestras calles, nacido en nuestros barrios. Y Emanuel, y qué personajes suenan por todos lados. El sábado tenemos La Mancha, tenemos a Bersuit y tenemos Cuatro Pesos, que es una banda uruguaya, y cerramos el domingo con Los Palmeras. Y ese fin de semana de 2021 también tenemos el automovilismo en nuestro autódromo, así que por eso nuestras plazas y las termas que se ofrecen como plazas de alojamiento están todas reservadas. Así que creo que es una buena temporada para la provincia de Entre Ríos. Tenemos un balneario como Paso Vera que tiene lugar para carpa, Tal tenemos cual. uno muy popular que es el Itapé, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos precios muy accesibles. Veranear en la histórica tiene relación entre la prestación del servicio, la calidad de la gastronomía y la bebida a un muy buen precio cuando uno se compara con otras ciudades. Entonces, los oferentes de eso en nuestra ciudad han consensuado ofrecer ese buen precio para que el turista nos elija.